Leyenda del tenis entregó un perturbador análisis las dos estrellas del momento tenis. La temporada 2022 llegó a su fin, al menos para el circuito ATP. Novak Djokovic ganó el Masters de Turín en forma invicta, cerrando el año de manera inmejorable. Solo queda por disputarse la Copa de Davis, la ensaladera se encuentra en los cuartos de final. Otros dos tenistas destacados fueron el español Carlos Alcaraz, el ganador del US Open más joven de la historia y actual número uno, y el danés Ole Rune, quien, a puro atrevimiento, sorprendió a todos y se posicionó muy bien de cara al año siguiente. Quien no parece estar convencido sobre el futuro de ambos es el sueco Mats Wilander. Palabra autorizada para hablar por haber obtenido 7 Grand Slams y, al igual que Alcaraz, haber ocupado el primer puesto del ranking mundial. En ese sentido, la leyenda sueca lanzó llamativas declaraciones y lanzó una dura advertencia sobre el murciano, señaló que creo que va a ser muy complicado digerir todo lo que ha hecho en 2022. Por suerte, tiene un entrenador como Ferrero que puede asesorarlo en esto y minimizar las consecuencias. Pero va a pasar por un proceso de validación, en el que sienta que tiene que demostrar continuamente que es número uno. Además, analizó que es posible que le entren dudas y lleguen derrotas inesperadas. Pero solo puede compensarlo con un gran trabajo a nivel físico y mental. Es vital que U encuentre la manera de jugar con eficacia cuando no tenga buenas sensaciones. Es el tenista más inspirador que tenemos en estos momentos. Lo que ha hecho este año ha sido increíble y lo mejor de él, es lo divertido de verlo jugar. Tiene carisma por su estilo y esa manera de actuar y sonreír en la cancha. No debemos compararlo con el Big 3, pero lo que ha hecho es algo que yo jamás había visto, finalizó. Por el lado de Rune, el jugador se metió rápidamente entre los mejores, pero dejó bastante que desear con algunos gestos que no estuvieron bien vistos. Seguramente esto se debió a su inmadurez, y Wilander también se refirió a este aspecto negativo. Creo que se ha equivocado al decir que se ve con opciones de ser número uno en 2023. Es meterse mucha presión, y considero que debería tomar el ejemplo de Ruud, al menos en cuanto a actitud. Pero nunca se sabe, quizá le sirva para motivarse. También, aconsejó al tenista al señalar que va a tener que hacer ajustes importantes en su lenguaje corporal. Pero estoy convencido de que lo conseguirá porque aprende rápido y tiene muchas ganas de vencer. Es un gran luchador y eso es genial, pero si no controla sus emociones, es algo de lo que sus rivales podrán aprovecharse.